los más jóvenes que tenemos jóvenes que estamos aquí hoy. Porque hoy, 31 de enero, es el Día Nacional de la Juventud. Qué bueno poder contar con todos ustedes en una actividad como esta, una actividad deportiva en la que todo se puede ganar. Quiero agradecer a nuestros invitados de honor que nos encargan en la mesa, al presidente Antica de la Unión Deportiva Romanense, tanta falta nos hace, el ingeniero Federico Báez, un hombre que hizo historia frente a la Unión Deportiva.